Duendecillos, duendecillas, ¿no sabían que nuestros antiguos, que nuestros abuelos tenían unas matemáticas perfectas y además de eso desarrolladas y que se pueden desarrollar en la actualidad? ¿No lo sabían? Y además ni siquiera es tan aburrido. ¡Tampoco lo sabían! ¡Quédense! ¡Estamos en el Chaneque TV! El día de hoy tenemos un tema que ya lo habíamos abordado hace algún tiempecito y que para entenderlo y que pues, será de alguna forma más práctico, más digerible, si le podemos llamar así para los duendecillos, pues tenemos ni más ni menos que al Guerrero Tolteca. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, a la hora que estén viendo este canal del Chaneque TV. De nuevo cuenta aquí, muchas gracias por la invitación. Sí, ya en la segunda parte, si se perdieron la primera, que estamos hablando del Nepo, que es un instrumento para nuestras cuentas ancestrales, regresense, pero váyanse para allá atrásito y lo van a encontrar como con el nombre del Nepo y de las matemáticas de nuestros ancestros. Sí, regresen al origen, duendecillos, duendecillas, que es la esencia de la matemática. Sí, así es que los que no vieron la primera parte y no se quieren regresar ahorita y se van a regresar después, pues vamos a irnos al grano, a estos granitos de maíz. Básicamente, ¿qué es el Nepo? El Nepomatzintzin es un instrumento matemático en base vigesimal de 20 en 20, no en base decimal, aunque en la actualidad se puede utilizar en ambas bases, base decimal y base vigesimal. Es un instrumento, es una herramienta didáctica para aprender matemáticas desde cero hasta nivel universitario o nivel bachillerato. Sí, ya en el capítulo anterior, pues ya hablamos quiénes iniciaron, quiénes lo retomaron y cómo sí se puede comprobar que nuestros ancestros pues sí llevaban estas cuentas de esta forma, ¿verdad? Así es. Ahora, vámonos a lo global, digamos, a la actualidad. ¿Hay alguna semejanza? Por ahí sé que con el ábaco dicen que no, que más bien es con otro instrumento de cuentas, japonés. ¿Es cierto esto? Así es. Hay un instrumento llamado Soban. Que es un nuevo. Es un nuevo japonés cuya base es también 0, 1 y 5. Uh-huh. En el Nepo se puede hacer con 0, 1 y 5. Sí. Por ejemplo, aquí, de este lado, para que también tú vayas haciéndolo. Ah, bueno. De este lado, este vale 1, este vale 10, uh-huh. Este vale 100. Si yo bajo los 3 sumas sucesivas, 111. Ajá. Ajá. Eso es en el japonés. Sí, en el japonés y en el de Kowatsinsi. Ah, o sea, son hermanitos. Sí, son hermanitos. Bueno, se van de la mano. Sí. Pero el sistema de Kowatsinsi se diferencia por el potencial vigesimal. Ahorita lo vamos a ver cómo se potencializa la base. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón. Sistema decimal. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar. 1 millón, 10 millones, 100 millones. 1000 millones, 10,000 millones, 100,000 millones, 1 billón. ¿Ese es el billón? Este es el billón, por eso está separado aquí. Ajá. Por eso es más potencial que el shot y que el soban, ¿sale? Ajá, o sea, a lo que se refiere con que es más potencial, que se pueden hacer más cantidades de números. Más cantidades de números, sí. Exactamente. Y de este lado valen 5 y ceros. Yo luego les digo a mis estudiantes de bachillerato que esto es una computadora, una matriz de cómputo. Claro que lo porque es. Porque tiene unos y ceros, tiene un código binario. Sí. De este lado es 5, uh-huh. 50, 500. Si yo bajo esto, todos los 3 son 555. Sí. Entonces, ¿cuál es la base del sistema? Sí. Avanzo, sumo sucesivamente. Aquí tengo el 15. Sí. Si le quiero restar 10, quito 2 de 5, claro. Aquí tengo el 5. Yo creo que de esta forma es muy, muy fácil entenderlo, ¿no? Digo, yo de primera instancia yo creo que un niño, digo, es maravilloso porque además de eso también están ya las nuevas versiones, digamos. Así es. Están que hasta divididas con colores, ¿verdad? Así ¿Por es. Qué son esos colores? ¿Por qué retomaron? Los colores. ¿Los inventaron o qué? No, los colores son más que nada para poder utilizarlo en álgebra y en cálculo ya a nivel bachillerato universitario. Sí. Entonces, este es 5, 50, 500, 5000, 50000. 500,000, 5 millones. Sí. ¿Cómo lo sé? Un 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros posicionales. Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo.
Y entonces lo que podemos hacer es precisamente saber con los colores cómo hacer unas cuentas más complejas, algo así sería. Pues así es. Así es, por ejemplo, en álgebra podemos tomar un color para las variables x, y, y, z, o ya con su exponente, x cúbica, x cuadrada, x a la 1, uh-huh. y otro color para constantes. Ah, ya. Y cambiamos el valor. Sí. Por ejemplo, podemos agarrar y decir que estas que son de 4 uh-huh. son números positivos, uh-huh. y que estas que son de 3 son uh-huh. números negativos. Sí. Entonces, más 1, más 2, más 3, más 4. Sí. Aquí ya tenemos números enteros. Enteros. Ajá. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Ajá. Ajá. Y entonces este diente vale 2. La base es base 1, base 2, base 4. La base es el número que voy a tomar como referencia y lo voy duplicando, sí. como si fuera una raíz cuadrada. Uh-huh. La raíz cuadrada es la esencia de este sistema, por eso la importancia de, sí. del cuadrado, ¿no? Claro que sí. Y ahorita que estamos, digo, es obvio que en tan poquito tiempo podemos explicar la complejidad, así de es. Alguna forma, de este sistema numérico, pero que al mismo tiempo va siendo lúdico, eso es lo importante, está que va siendo divertido, que va siendo entretenido y que prácticamente es un juego, ¿no? Estamos aprendiendo jugando. ¿Cómo es el Patoli? Los que no conozcan el Patoli, aquí se los vamos a mostrar. Este originalmente se trazaba en el suelo, en la arena, se dibujaba en la arena o en la tierra, digamos, y se jugaba, pero en realidad también encierra mucha matemática. Obviamente vamos a hacer un video específico del Patoli dentro de poco tiempo, pero pues ahorita nada más es como explicando por qué podemos con colores y con, digamos, como estructuras más como de juego, pues explicarle, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a los pequeñillos. Bueno, este Patoli tiene 4 rumbos. Rumbo del norte, rumbo del sur, y antes no era este oeste, que tanto se le dificulta a los chavos en geografía cuando les doy cursos. ¿Qué dices? ¿No sabías dónde era? Es que a veces confundo la dirección y me cuesta mucho trabajo. Serán rumbo del poniente y rumbo del oriente. Y cada rumbo tenía su energía o su elemento, ¿no? Sí. Por ejemplo, el rumbo del norte, que es de color negro, con Tezcatlipoca negro, eran 4 Tezcatlipocas. 2 por 2 son 4, entonces ahí está la raíz cuadrada. Oh. Tezcatlipoca negro es la conciencia humana. Los españoles tiene que ver más con la psicología y más con la psicología, todo eso que es más profundo dentro de nosotros. Sí. Los españoles dijeron que era el diablo y por eso lo atacaban demasiado, pero sí. Es la conciencia. Está cojito porque está buscando su equilibrio de conciencia. Claro. ¿Sale? Sí. El rumbo del oriente es el Tezcatlipoca blanco. Que es que es la sabiduría del hombre o la inteligencia. Sí. El rumbo del poniente, que es el rumbo rojo y amarillo, uh-huh. que bueno, aquí los amigos de Lúdicas Coyoacán, que me vendieron ahí está el gol. Muy bien, sí, hay que difundirlo. Sí, digo. Son Lúdicas Coyoacán. Lúdicas Coyoacán son artesanos de Coyoacán. Ahí pónganlo donde sí, difunden juegos didácticos como estos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ahorita se me salió la palabra videojuegos porque queremos hacer apps con una cooperativa para todo esto pasarlo a digital en formato de. Entonces estamos en el rumbo del Cihuatlampa, del poniente. Normalmente es rojo, ¿no? Es rojo, amarillo, exacto. Uh-huh. Es Xipetotec, el venerable descarnado, que es la biología humana o la regeneración. Muy bien, del ser humano. Y por último, el rumbo del sur, que es el rumbo azul, el colibrí, el rumbo de la voluntad del ser humano. Huitzilopochtli. Uh-huh. Exactamente. Entonces, regresando al Nepo, sí. ¿Hay una forma de alguna forma involucrarlo o insertarlo en la cultura o en las escuelas? Sí, de hecho se está luchando por insertarlo en escuelas públicas a nivel básico y a nivel medio superior. Sí. Por eso es lo que te explicaba, para números enteros, para números positivos, negativos, uh-huh. para álgebra, para cálculo. Sí. Por ejemplo, aquí decíamos que estos son positivos, los uh-huh. de la derecha, y los de la izquierda son negativos, sí. ¿no?
¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se organizan? ¿Quién está de alguna forma como...? Porque, por ejemplo, el maestro Carrillo, le mandamos un saludo, que también es de los que impulsa demasiado el NEPO, que ya está llegando a Estados Unidos, a escuelas, a todos lados. En tu caso, ¿cómo te organizas y con quién? Pues en nuestro caso somos un grupo que nos llamamos Laboratorio Quimbomba. Uh-huh. Hicimos un experimento bien interesante con estudiantes de nivel universitario, sí. Aquí precisamente, muy cerca, en el Tecnológico de Iztapalapa. Ah, estamos cerquita. Así es, uh-huh. Con Everardo Lara González y con el maestro Miguel Ángel Aque Madera, bueno, maestro, uh-huh, emprendedor, investigador, es también un señor, sí, bastante movido, uh-huh, y nos dio oportunidad de hacer un laboratorio donde enseñamos la numeración maya, los puntos, las rayas y los caracoles en, sí, el sistema vigesimal. Digamos que es como un club, o algo así. Es como un club de laboratorio matemático de experimentación. Oh. ¿Sí? Y con este método, los jóvenes de este tecnológico empezaron a aprender matrices, empezaron a aprender álgebra, uh-huh, porque se les dificultaba mucho el lenguaje simbólico. Sí. Lo que nosotros estamos difundiendo ahorita es que nuestro lenguaje matemático es simbólico y es abstracto, con, sí, el forward sitting, con el patoli, con el yun-yun, con muchos juegos prehipotémicos o más llamados prehispánicos, sí, o del México antiguo. Guanajuato, ancestrales, se puede sintetizar, se puede concretizar el, sí, el conocimiento. Pero además de eso hay un movimiento social, y tú eres parte de, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es este movimiento social para, de alguna forma, incluir el NEPO? Pues este movimiento social consiste en enseñarle a las nuevas generaciones de estudiantes desde el nivel primaria hasta el nivel secundaria y especialmente a nivel medio superior, uh-huh, que es donde tenemos resultados poco favorables en pruebas como planea, enlace, todo ese tipo, ¿sí?, de insertarlos desde materias como ética, como lógica, como, uh-huh, filosofía y, por supuesto, como programación, sí, en centros educativos del Oriente, en Ecatepec, del Estado de México, como con Alep, CCTEM. ¿Cómo se llama este movimiento? Movimiento se llama Movimiento por el Dominio de las Matemáticas, uh-huh, Movimiento por el Dominio de nuestra Matemática Ancestral Genética. Ah, muy bien. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Yo tengo una asociación que se llama SAPIMAC, donde yo doy cursos de ingreso a la universidad. Sí, Nuevecillos, donde decías, ahí búsquenlo también. Recuerden que lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Chico, pongan esas arañitas internas. Chico hace que ya, güey. Ahí, allá abajo aparece. Ya sabemos el nombre. Chicoace Cali. Exacto, Chicoace Cali en Facebook. Así es, en Facebook. Y ahí podemos encontrar toda esa información. Ahí podemos encontrar cursos, información, y movimiento social también. Movimiento social, porque somos una asociación civil, SAPIMAC. O sea, nos interesa que el pueblo de México tenga el dominio de la matemática, pero también tenga una conciencia histórica, filosófica, cultural. Los cursos son cuotas de recuperación módicas, no son tan, ¿trajeron duendecillos?, tan caros. ¿Qué más quieren? Y pues a veces, si la gente no tiene dinero, se hace un estudio socioeconómico y se le puede dar incluso a lo mejor gratis. El chiste es que aprendan matemáticas y que ya no sea un dolor de cabezas para ellos. ¡Cállese y tome mi dinero! ¡Ajo! Muy bien. Pues ya nada más como último, digamos, adjunto a esa información, pues también en el video anterior, que ya dijimos que pues hay una primera parte, habías dado a conocer que también tienes una marca de productos que van relacionados. Así es. ¿Cómo la encontramos, la marca? ¿Cuál es el nombre? El Facebook es Diseños Tlacuani, con, uh-huh, K. Abajito. El nombre viene de Tlacuilo, que eran los hacedores de códices. Uh-huh. Entonces es un emprendimiento social que también yo tengo. Quiero formarla a largo plazo como una cooperativa que genere empleos, fuentes de trabajo. Así es, y parte de estos diseños que se están haciendo ahí, es, que viene el nombre de Tlacuani. Diseños Tlacuani, que viene como de Tlacuilo, ¿verdad? A México, viene de Tlacuilo. Viene de Tlacuilo, pues vean, ya estoy aquí en estrenón. Así es. Vean nada más lo que nos trajo nuestro gran guerrero Topeka. Así es que todos los que quieran este tipo de diseños, y todos los hermanitos de la mexicanidad, todo el público en general que quiera un diseño en especial de cultural, se hacen en muchos diseños, así es, que sirven en la actualidad. Así es que, pero primero, duendecito, duendecilla, si quieres esta información, hacer matemáticas mucho más sencillas, si quieres portar diseños muy bonitos, lúdicas, exactamente, se concretiza el conocimiento con estos instrumentos lúdicos didácticos. Exactamente, primero, pórtate bien, porque el chaneque te ve.